Leo Fenga es una de las grandes novedades, sin lugar a dudas, que presenta el señor Bustos en su estreno como adiestrador de Blooming dentro de este partido que tiene ya Blooming dentro de la cancha y el recibimiento de su afición, como siempre, con el gran despliegue de los hinchas de Blooming. Se ilumina la curva del equipo celeste con la presencia de este club que intenta salir del fondo de la tabla y comenzar a mejorar su participación a partir de hoy en este partido tan importante para ellos. El conjunto de Blooming, que está teniendo el peor inicio de campaña desde que se juegan con 14 o más equipos en la división profesional, que eso ocurrió desde el año 2018. Hasta aquí su campaña más complicada había sido la del 2021, que tras 11 fechas lo ubicaba en el puesto 12 con 13 puntos. Hoy es 17º con tan solo 8 puntos y sobre todo muchos problemas en defensa. Es el equipo que más goles en contra ha recibido del campeonato. Y la importantísima reaparición del uruguayo Gastón Rodríguez, goleador en la campaña de Blooming en esta Liga Tigo. Ha marcado 4 de los 15 goles que lleva convertidos en el torneo el equipo de la Academia Cruceña. También están los árbitros en la cancha. Esperamos por el ingreso de Oriente Petrolero. Ambos vienen de perder a media semana en Conmebol Sudamericana en sus visitas. Oriente ante Tacuarí y Blooming frente a Audax Italiano. Ambos vienen de enfrentarse a Die Strongest en sus últimos partidos de esta Liga Tigo. Blooming perdiendo en este estadio 1-3 y Oriente igualando sin goles hace ya casi más de 2 semanas atrás. Esperamos por Oriente, que ha acumulado hasta el momento 12 puntos al cabo de sus primeros 9 partidos en el campeonato. Bien, mientras vemos cómo se alista Abraham Cabrera con un pasado, pero no muy extenso, en el conjunto Oriente Petrolero, donde pasó por la institución joven, jugó tan solo un partido con el primer equipo. Recordando que para esta jornada, cuando vemos a Gastón Rodríguez, por supuesto, la esperanza de gol que tiene el conjunto de Blooming para el día de hoy, a efectos de recaudación, el cuadro de Oriente Petrolero es el local. Desde el 15 de abril que no ve acción Gastón Rodríguez en esa victoria ante Guavirá por 3-1, donde él no marcó goles. Una semana antes lo había hecho en el partido ante Real Santa Cruz, en esa victoria también 2-1. Nicolás Román en la cancha, buenas noches. ¿Qué pasa con los albiverdes que aún se dejan esperar para ingresar al Tawichi? Próximo a saltar al terreno de juego, querido Ernesto Moreno, Ernesto Rojas, gran abrazo para ustedes y las personas que se han sumado para ser parte de esta transmisión de fútbol. El ambiente que se vive en el Ramón Tawichi Aguilera es realmente increíble. Más de 25.000 personas han asistido para ser parte de esta fiesta deportiva. Para Oriente y Blooming, un compromiso donde vale arriesgar absolutamente todo, considerando jugadores como Gastón Rodríguez, Richet Gómez, Churri Cristaldo, entre otros que llegan a este compromiso al límite físicamente hablando. Y una jornada más de gran pasión por el fútbol en Santa Cruz y lleno absoluto en las graderías del estadio Ramón Aguilera Costas, una cancha que se mantiene impecable pese al trajín, Ernesto, porque recordemos que ayer, y con humedad y lluvia, albergó las victorias de Real Santa Cruz y de Royal Party en partidos sabatinos por la jornada 12 de esta Liga Tigo. Absolutamente, en un fin de semana que ha tenido un clima algo complicado, no solamente porque bajaron las temperaturas en Santa Cruz, también por las constantes lloviznas que cayeron, aunque desde el mediodía del domingo hasta esta hora ha ido mejorando mucho, subiendo la temperatura, cuando Oriente Petrolero ya está en el campo de juego, recibido también de manera muy ruidosa por su fanaticada, por su hinchada. Escuchemos un poco del sonido ambiente desde el Estadio Tawichi. Ya está en cancha Oriente Petrolero, que tiene nuevo entrenador Ángel Guillermo Hoyos, quien aún no dirige en este partido, pero ya su staff
de trabajo está desde el día jueves con el plantel en Santa Cruz y por supuesto intentarán ya comenzar a poner la marca del nuevo entrenador en este equipo albiverde, que al igual que Blooming pasa por días complicados y al igual que Blooming intentará a partir de hoy enderezar el camino, comenzar a subir en la tabla y tener aspiraciones de premio internacional o subir aún más para poder pelear por el título. Aún la temporada está ni siquiera llegando a la mitad, estamos completando 12 jornadas, Oriente debe aún 2 partidos. Uno de ellos será el miércoles frente a Real Santa Cruz y también Oriente tuvo ya su jornada de descanso en el marco de esta Liga Tigo.